Saludos amigos de Be Health, un tema que sabemos que es de importancia para todos, porque yo no conozco una sola familia donde no haya alguien en el círculo inmediato o extendido que sea paciente de diabetes. La prevalencia en Puerto Rico es enorme y hoy vamos a hablar específicamente acerca de la relación de la obesidad y lo que es la sexualidad o la vida sexual de un paciente con diabetes, y para eso tenemos al endocrinólogo, ya amigo de Be Health, al doctor Jorge de Jesús. Bienvenido, doctor de Jesús, otra vez a Be Health. Lleva muchísimos años de experiencia, se especializa en el área de lo que es la diabetes. Vamos a hablar un poquito de qué usted quisiera que supiera la gente que tal vez no sabe acerca de la importancia o la relación tan directa que hay entre la obesidad y la diabetes. Sí, lo más importante aquí es saber que estamos en epidemias paralelas. En las últimas décadas, según aumenta la obesidad, y no tan solo en Puerto Rico, sino alrededor de todo el mundo, y aún en países del tercer mundo, estaba subiendo también la diabetes tipo 2, y eso incluye a los niños y adolescentes. Cada día vemos más obesidad en niños y diabetes tipo 2 en niños. Y el 90% de los adultos diabéticos tipo 2, la gran mayoría son obesos, principalmente obesidad central. La obesidad y la diabetes son procesos inflamatorios crónicos que afectan distintos sistemas, y nosotros pues siempre miramos lo cardiovascular, miramos lo neurológico, y hay ciertas otras funciones que van cambiando, y una de las cosas que en la clínica es hacer importante entender, principalmente al varón, que si su salud sexual es exitosa, ¿verdad? Muchos pacientes pierden libido, muchos pacientes pierden, varones pierden la capacidad para tener erecciones efectivas, pero quiero hacer y aclarar que la diabetes también puede afectar la vida sexual de la mujer por otros mecanismos, ¿verdad? Pero vamos a enfatizar hoy en la del hombre, simplemente porque tiene unos mecanismos que quiero repasar con el público, cosa que entiendan que miramos la sexualidad desde el punto de vista genital, pero el órgano sexual más importante es el cerebro, y cuando tenemos obesidad, aún sin diabetes, y tenemos diabetes tipo 2, hay un mecanismo común en ambas que se llama la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina causa que aquellas hormonas del cerebro, en el área del hipotálamo, en la pituitaria, no se produzcan, así que este paciente tiene hipogonadismo funcional. O sea que en el varón no se produce testosterona, pero no es porque el testículo esté mal, es porque los impulsos de la pituitaria y del hipotálamo, que son las áreas del centro del cerebro que están dirigiendo la función sexual de este paciente, están impedidas por la resistencia a la insulina. De tal manera que vamos a ver niveles consistentemente bajos de testosterona, que en el varón se definen como en menos de 300 nanogramos por decilitro, y que estén acompañados por síntomas: falta de libido, que ese es el deseo sexual, y falta de la capacidad de tener una erección exitosa que pueda penetrar y tener un orgasmo saludable. Muchas ocasiones. Fíjate, yo pensaba que en el caso de la diabetes, el problema con la erección era por la parte de circulación, pero entonces no necesariamente, ¿o sí? No necesariamente, por eso es que lo dividimos en la parte hormonal, que es la falta de testosterona, pero aún habiendo testosterona presente, si el paciente tiene problemas neurológicos, que no lleguen los impulsos neurales al área genital, o tiene
problemas de circulación, que no tiene el llenado de la circulación al área de las pólvoras cavernosas del pene, puede tener problemas de erección. Pero cuando tenemos esta disfunción que incluye también falta de deseo sexual, ahí es que es importante pensar en la testosterona. Porque recuerden que la persona que no siente, no padece. Si no tiene libido, pues no sufre tanto como el paciente que sí tiene libido y que no puede tener su expresión física de la relación íntima. Pero el paciente cuando ya no tiene libido, que no busca la relación, la enfermedad no solo lo afecta a él, afecta a su pareja y se convierte entonces en un problema de pareja que a veces trae sus consecuencias dentro de este cariño que debemos tener en nuestro matrimonio o con la pareja que nosotros hemos decidido compartir nuestras vidas. No, y en casos como estos, entonces la parte emocional entra. Sabemos que todas las situaciones emocionales de alguna forma afectan adversamente nuestra salud física, o sea que se convierte en un círculo vicioso también. Se convierte en un círculo vicioso. Recuerden que cuando hay baja testosterona, hay también depresión, hay falta de energía, hay falta de ánimo, baja la masa muscular. Ese paciente entonces gana más masa de grasa. Ese paciente entonces, si se hace el diagnóstico y no tiene contraindicaciones, se le puede administrar la testosterona. Y hay estudios ya que en pacientes diabéticos que tienen testosterona baja, administrar testosterona mejora el control de las azúcares. Así que sí, hay unos estudios que se hicieron precisamente en Arabia Saudita y esto hay que confirmarlo, pero ya está mirándose la testosterona como una terapia que pudiera bajar la resistencia a insulina y causar remisión de diabetes. Obviamente, me gusta tirar esto con pinzas porque me gustaría que se hicieran estudios con muchos más pacientes, pero hace lógica. Si yo, por ejemplo, logro que el paciente baje peso, que haga ejercicio, que levante unas poquitas de pesas, ya ese paciente baja la resistencia a la insulina y la testosterona sube. O sea que no todo lo tenemos que resolver dando inyecciones o soluciones de testosterona que pueden tener sus efectos secundarios, ¿verdad? Así que el mensaje debe ser dieta, ejercicio, hacer un poquito de ejercicio de resistencia y si aún así el paciente tiene consistentemente bajos los niveles de testosterona por debajo de 300 con síntomas, falta de libido, falta de capacidad eréctil, este paciente puede ser candidato a terapia con testosterona si no tiene contraindicaciones. ¿Y cuáles son las contraindicaciones? Un hematocrito demasiado elevado, que el paciente pueda sufrir de fenómenos tromboembólicos, que el paciente tenga apnea de sueño severa, que el paciente tenga cáncer de próstata. A pesar de que se sabe que la administración de testosterona no causa cáncer de próstata, hay carcinomas de próstata que pueden ser sensitivos a testosterona y empeorarse. Así que siempre que yo trato a un paciente con testosterona, tengo de aliado a un urólogo para que me siga el paciente junto conmigo y el paciente se tiene que comprometer a un protocolo en donde va a hacerse las pruebas de seguimiento consistentemente, cosa de que sepamos que no hay efectos secundarios de la terapia que se le da. Pero en el caso... Lo que le iba a preguntar, o sea, que por lo que estoy escuchando, tiene que haber un compromiso del paciente en términos de cambios de estilo de vida si en realidad quiere mejorar. Exacto, y yo prefiero que el paciente haga ejercicio, baje peso, baje resistencia a insulina, empiece a levantar unas pesitas, aumente su masa muscular a estar administrando testosterona que puede tener efectos secundarios, pero que cuando hace falta
y la debemos dar, y puede ser de beneficio para el paciente, de beneficio metabólico. No podemos ver la testosterona como una hormona sexual, es una hormona metabólica, ¿verdad? Porque la testosterona, cuando se administra o cuando se produce, se convierte en estrógeno, se convierte en dihidrotestosterona, va y hace otros efectos, tiene efecto en los líquidos, tiene efecto en la masa muscular. O sea que realmente, pues, las hormonas son hormonas y cambian y tienen su espacio para hacer su efecto, pero en el asunto sexual sí, no hay duda que el paciente que tiene falta de testosterona y tiene falta de libido y se le administra el medicamento, su vida cambia, el ánimo cambia, todo cambia en esa persona y como que reviven, y aún así va a tener mejor efecto en su glicemia, pues entonces tenemos un valor añadido. No se ha probado que la administración de testosterona me afecte cardiovascularmente al paciente. Okay. Y en muchas ocasiones combinamos la administración de testosterona con tadalafil o sildenafil, los medicamentos que ayudan a la vasculatura, porque ambos tienen sinergismo. Y esos pacientes usualmente son bien agradecidos porque su vida cambia. Cambia. En su experiencia de muchos años, ¿verdad? Como endocrinólogo, yo me imagino que usted tiene pacientes que usted a veces quisiera, como decimos, metérsele por dentro y motivarlos. ¿Cuál entiende usted que es tal vez la resistencia mayor a un paciente bajar de peso, hacer estos cambios que no tienen que ser tan drásticos en estilo de vida para ayudarse a sí mismo? ¿Será que están deprimidos? Eso es bien importante. Sabemos que la persona deprimida tiende a descuidarse más y aumenta la mortalidad del paciente, ¿verdad? Cuando está deprimido. Pero cuando el paciente tiene hipogonadismo, que no produce testosterona, también se deprime. O sea que es un círculo vicioso. ¿Por qué ocurre esto? Pues mira, no lo sabemos muy bien. En los años 40, yo estoy haciendo un repaso de la literatura y prácticamente en Puerto Rico no existía obesidad, ¿verdad? Y pues tú veías las casas cayéndose, todo el mundo flaco, pero habían 12 muchachos en esa casa. O sea que por lo menos hipogonadismo no había, ¿verdad? Así que algo estaba funcionando en ese momento. Algo estaba funcionando y era que no había televisor, posiblemente, ¿verdad? Pero sabemos que hay unos cambios que son ambientales, algo más puede estar sucediendo en nuestro ambiente que esté promulgando la obesidad, y no es tan solo la comida, ni la comida rápida, ni el aumento de azúcares refinadas en nuestra dieta. Puede que haya algún factor ambiental que esté influyendo en esto, y eso está en estudio. Claro. O sea, ¿por qué la misma genética tiene a otra variante? Porque vuelvo y te digo, en Puerto Rico la obesidad hace 40 años atrás no era tan rampante como ahora. No. ¿Está viendo en sus pacientes cambios positivos hacia una alimentación más saludable? Sí, estoy viendo pacientes con cambios positivos, y fíjate, aquí tuvimos unos cuantos eventos. Huracán María. El 90% de mis pacientes en Huracán María bajaron 10 libras. Wow. Acuérdate, no había ascensor, no había gasolina, había que caminar. En los condominios era escalera, y la gente, pues por no gastar el gas, pues comían una vez al día, ¿verdad? Ajá. Tuvimos también la desgracia de más de 3.000 muertes por falta de acceso a los servicios médicos, porque realmente fue un gran desastre en Puerto Rico, pero en términos generales muchos pacientes bajaron 10 libras y eso le vino bien para el control glucémico. Ahora en la pandemia vemos lo contrario, sabemos que el COVID ataca mucho al paciente diabético, al paciente obeso, son los que más riesgo tienen, y estos pacientes están engordando más porque están encerrados, están ansiosos, hacen poco ejercicio, no quieren salir, y entonces me han aumentado peso, y se nos han descuidado, los pacientes han dejado de venir a la oficina. Entonces, la obesidad, la depresión, la falta de seguimiento, y entonces ahí viene el asunto de la reducción de producción de testosterona en estos pacientes obesos,
y diabético, pues como que es la tormenta perfecta para que haya toda una crisis familiar que estamos viendo, que se ha visto mucha violencia en los hogares últimamente en Puerto Rico. Ya tú sabes todo lo del feminicidio, que ha sido una gran tragedia. Yo nunca había visto una cosa así en No. toda la vida que llevo, ¿verdad? Porque aquí siempre en nuestra cultura, por lo menos cuando yo me criaba, a la mujer se le respetaba de una manera Claro. y la madre del hogar, eso era casi sagrado, ¿verdad? Así que Sí, esto. y hablando, por lo menos están saliendo a la luz, ¿verdad? Porque en muchos casos las mujeres están ahora, cuando está viendo esa violencia, ese descontento dentro del hogar, pues lo están denunciando más. Y eso es importante porque podemos evitar mayores tragedias. Pero sí, el mensaje que está llevando es claro. O sea, las personas diabéticas tienen una forma de controlar su diabetes tipo 2, tienen alternativas para bajar de peso, tienen alternativas para hacer más ejercicio. Y tanto, no solamente en la parte sexual para el hombre, ¿verdad? Que les afecta más que en la mujer, pero la parte de la autoestima. Es tomar las riendas de tu vida y controlar lo que tú puedes controlar. Y las relaciones interpersonales. O sea, la persona feliz, maneja más feliz su vida, ¿verdad? Se Claro. dedica menos a beber licor. Ahora está lo del cannabis medicinal. Pues mira, el cannabis puede afectar sexualmente también a las personas. Hay muchas personas tomando mucho psicotrópico. Aquí prácticamente hay muchos pacientes en el psiquiatra tomando muchísimos psicotrópicos que afectan la Afecta. función sexual también, suben las prolactinas. O sea, que estamos ante una situación, los psicotrópicos mayores pueden causar obesidad, pueden empeorar diabetes, van a aumentar los niveles de prolactina, baja la función sexual, baja la testosterona. Así que realmente pues tenemos aquí muchos factores que mirar, pero el más importante es hacer ese historial, preguntarle al paciente, atreverse a preguntarle al paciente y, si el paciente lo permite, entrevistarlo con su esposa, con su pareja, porque ellos son los titanes de la pradera, pero la doña respira Claro. hondo y ya con eso te dice todo. Y así pues uno puede entrar. Mira, esto es normal, esto es común, esto se ve. Vamos a hablar de esto porque es parte de lo que vemos en la clínica del diabético. Y así pues el paciente se suelta y por lo menos tiene un poco de más libertad de hablar. Libertad. ¿Okay? Definitivamente la información es poder y en el área de la salud más que nada. Y ahora estamos constatando que la información también te da más felicidad. Así que muchísimas gracias, doctor de Jesús, por Gracias esta por la información invitación. tan valiosa y muchísimas gracias a ustedes en Be Health nuevamente. Será hasta la próxima. Gracias. Puerto Rico llegó BeHealth, la guía más completa para el cuidado de tu salud. Ingresa a BeHealthPR.com y encuentra las herramientas necesarias para tomar el control de tu salud. Además, somos el único medio en Puerto Rico con un menú de accesibilidad que te permite ajustar nuestra página según tus necesidades visuales y auditivas.